¿Pesimista? Eras pesimista en el gobierno anterior también, ¿eh? ¿Cómo? Eras pesimista en el gobierno anterior también. No, pero no se trata de gobierno. O sea, acá se trata de, cuando se habla de los jubilados... De un concepto. Claro, vos pensás claro. Que el mayor enemigo que tiene el Estado son los jubilados. Digamos, todos los últimos gobiernos que han pasado, Macri, Alberto Fernández y ahora Milei, los tres le han metido la mano en el bolsillo a los jubilados. Esto es así. Algunos más, algunos menos... Y la realidad que esto es algo, lo peor de todo, que es algo pensado, no es algo improvisado. Todo el mundo sabía, o por lo menos los que estamos en el mundo de las jubilaciones, sabíamos que si esta ley de movilidad se mantenía, el jubilado iba a perder un montón. Y la oposición, yo no sé por qué, saca esta ley, digamos, mantiene esta ley de movilidad por narcisismo, porque aman sus ideas. Pero la realidad es que el jubilado pierde un montón. Vos pensás que en diciembre cobraron 105 lucas más las 55 lucas de bono. Sí. Y en enero van a cobrar lo mismo y en febrero van a cobrar lo mismo. Bueno. Entonces, a nadie se le puede pasar por la cabeza que nadie se da cuenta. Diego, somos dos iluminados, estamos dando cuenta que las jubilaciones están congeladas. No, todo el mundo lo sabe. Entonces, el arco político es... son todos cómplices de esta locura, porque alguien tiene que decir, yo no lo voy a aceptar. Y el presidente, dentro en el artículo 106 de esta ley ómnibus, paraba con esta locura. Después vaya a saber uno lo que vaya a hacer, pero lo paraba porque decía, paramos la ley de movilidad y empiezo a dar yo, hasta que el Congreso dé una ley de movilidad nueva, voy a dar los aumentos. Alberto Fernández hizo un desastre, ¿no? No, sí. Cortito, simplemente creo que el oficialismo cometió el error de mandar una ley tan grande, incluyendo la ley de movilidad. Ahora se viene el debate punto por punto que va a ser muy intenso. Pero no, digo, muy intenso mandaron algo tan importante como la ley de movilidad jubilatorio, entre miles de otras cosas que nada tenían que ver con eso, y perdieron la oportunidad de presentar solamente una ley que reformase la ley de movilidad jubilatoria, pero que recompusiera a la vez la base que ellos están cobrando en este momento. Porque si no, por más que ajusten por inflación, por más bono que vos le des, si la base es tan pequeña, si es solamente 105 mil pesos, siempre van a perder, siempre. Por más que el bono sea de 50, 60, 70 mil. Mínima ya la podía haber cambiado este gobierno también. Claro, déjame agregar algo con respecto a lo que decía. Mira, primero, yo creo que en realidad reivindico el rol de que los aumentos sean declarados a través de una ley. Me parece que fue un gran logro en su momento. La fórmula que tenía la ley antes era mejor la que habíamos puesto en nuestro gobierno que la que vino después, más allá de que coincido que también no era la mejor solución en un contexto inflacionario tan alto. Pero la realidad que eliminar eso y dejarlo en manos del Poder Ejecutivo, la verdad que para eso le decís, bueno... Si pierde mientras en esos tres meses que tenés congelado el haber jubilatorio, el ejecutivo puede compensarlo con un bono, pero en realidad, hasta hoy, si vos querés recomponer, hoy la base la puede subir el ejecutivo sin necesidad de que cambie la ley. Claro. Por lo tanto, realmente, si el gobierno quiere mejorar eso, y yo creo que debería mejorar, más allá de que me quedé con tu frase que fue muy interesante. Los jubilados son los enemigos de cualquier gobierno. Enemigos, entre comillas, claramente, sí, claro. Porque el peso que tiene en el presupuesto, lo que tiene que ver con el pago de las jubilaciones, es altísimo y es un problema para cualquier gobierno cómo resolverlo. El 46% del presupuesto es en seguridad social, pensiones y jubilaciones. Pero atención, el tema cuál es. El tema más importante es parar esto. Entonces, esto no se puede, o se para con otra ley de movilidad, pero la ley de movilidad que se puede hacer, la van a hacer como rapidísimo, en poner que la hagan en 45 o 60 días, y se comieron dos meses de 25% de inflación. Y en la historia argentina le han devuelto, salvo la reparación histórica, le han devuelto un sope al jubilado cuando se lo sacaron. Bien, para que lo tengo a Cristian Fernández, pues se viene un fin de semana para mí. Este es para el turismo es el fin de semana. Claro. Muchos que invirtieron, que pusieron su expectativa en los diferentes lugares turísticos que hoy están ahí, porque son 5 días, pero son 5 días, acuérdense lo que les digo, vamos a hablar de todos los lugares explotados, Dios quiera, y uno que quiere el bien para la gente, les deseo a todos, en especial a la gente de Mar del Plata, ciudad a la cual amo profundamente y cada vez que voy se me pone la piel de gallina porque ahí viví mis primeros 15 años de vacaciones, mi abuela, tengo los mejores recuerdos de Mar del Plata y yo cuando veo que hay una mala temporada de Mar del Plata la sufro como si fuera un malplatense más porque para mí es la ciudad del país. O sea, el país es... O sea, es la ciudad turística per se del país. Es como para los brasileños Río de Janeiro. Sí. Para nosotros es Mar del Plata, Cris, y vos lo sabés bien porque sabés que toda mi vida...
me tocó laburar muchos años y yo cuando es una mala temporada no me gusta, no me pone contento ver que bueno, caras largas, ¿no? De parte de los marplatenses. Absolutamente, Diego, pero es verdad lo que decís, en el imaginario popular todos sabemos el significado que tiene Mar del Plata para la gran mayoría de los argentinos. Nosotros estamos en Playa Grande, además que es un lugar emblemático. Hace un ratito te mostrábamos cuál era el panorama en la playa. Cruzamos a lo que es la zona de Escollera Norte porque también estuvimos hablando, lo han hecho ustedes también durante el programa el día de hoy, muchos de los precios. Y tenemos que hablar de precios que están. Para lo que tiene que ver con gastronomía y comiendo algo al pasar en este lugar para una jornada de playa, yo tengo que hablar de precios acomodados en este lugar. Pero ¿qué es precios acomodados? Teniendo en cuenta lo que... ¿A qué acomodados, te referís, bien acomodados en el que son accesibles. Accesibles completamente y que se han mantenido, es decir, en este caso como una manera justamente de poder trabajar para obviamente poder llevar adelante la temporada. Pero yo te decía, por ejemplo, una hamburguesa completa con bebida, 4.500 pesos, y en la playa nos hemos encontrado con choclos, por ejemplo, a 2.000 pesos. Y por 4.500 estás con una hamburguesa completa, con una bebida también, pechuga más bebida, 4.000, choripán más bebida, 3.500, bondiola y bebida, 4.400. Valores que uno supone son fundamentales caros, para, en este caso, para nada. Y además, mirá, si me permitís, lo voy a molestar. Lo hago salir un poco acá al amigo del food truck mientras siguen trabajando dentro. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo es tu nombre? Carlos. Carlos, decíamos, precios acomodados, uno supone que son fundamentales para poder trabajar en el marco de una situación complicada. Fundamentales para poder llevar esta situación que bueno, está complicado, pero bueno, siempre Mar del Plata y en este caso nosotros tratamos de acomodarnos para que la familia pueda disfrutar y dar un buen servicio a un precio razonable. Carlos, ¿cómo anduvo enero y qué podemos esperar para el fin de semana de carnaval, que históricamente tiene buen funcionamiento en la ciudad? Bueno, enero estuvo... O sea, si bien nosotros nos sigue acompañando mucha clientela a través de los años, se notó un poco que hubo menos poder adquisitivo. Claro. Y estamos muy, muy, muy ilusionados para lo que es febrero, para que es la semana de carnaval, para lo que es el cumpleaños de Mar del Plata, así que estamos esperanzados en que la gente nos va a seguir acompañando y bueno, y en función de eso mantenemos los precios. ¿Cuánto tiempo de experiencia, Carlos, en este punto? 6 años, esta es la sexta temporada y la verdad que estamos muy contentos con el tema de que la gente, año a año, los niños que antes eran bebés ahora ya caminan, entonces las familias de distintas provincias siempre vienen a visitarnos. Y nada, contentos y contentos de poder estar. Gracias, Carlos. Es importante. Gracias a ustedes. Bien. Ahí estaba, Carlos, esperando, como bien, todo el mundo, el fin de semana de carnaval. Diego, ojalá obviamente tenga buen funcionamiento. Claro, lo que pasa es que, a ver, yo lo estoy viviendo con mi viejo, está allá, viste, con mi vieja. Yo más o menos hice una cuenta con mi hermano y le dimos 30 lucas por día. Papi, mami, ¿cómo vaya? O sea, 30 lucas por día... más un resto por si tienen alguna... Pero vos pensá, para almorzar ahí, 2 sándwiches son 7-8 lucas. Después te tomás un cafecito o un juguito, ahí tenés 5-6 lucas. 2 personas estoy hablando, ¿eh? 2 personas, son 15 lucas. Sí. Y a la noche vas a cenar... Una pizza. Una pizza, con dos gaseosas, mi viejo, no toman, no beben. Nosotros contamos, 15 lucas más, son 30 lucas. Sin... tirarte gases de colores, básicamente con lo mínimo. No estoy hablando de comprarte nada, de comprar... Yo me acuerdo, ¿te acordás hace unos años, Cristian, hace unos 25, 30 años, que uno cuando se iba a Mar del Plata pasaba por la fábrica de alfajores y llevaba 12 cajas de alfajores, 15 cajas de alfajores para regalarle, traías 3 para el laburo, 4 para la familia, 5 para tu novia o tu novio? Sí. Eso, o no, es verdad. No era así. Vas a comprar una caja, tenés que dejar los pantalones. Yo no sé cuánto vale. Cuesta 1,5 lucas. ¿Cuánto vale una caja de esos alfajores del H hoy? Sale 1.600 pesos el de sal marina. El nuevo. Que se hizo por el aniversario. El del aniversario es el más caro, tiene razón Rochi, sale 1.600 pesos la unidad. El resto está un poco más barato, pero digo, tenés que hacer ese cálculo. Estaba hablando 1.400 por 12, por 6, por el que lleves media docena. En uno solo de 6 tenés, no en el del aniversario, en el otro, estás hablando de 8.400 pesos la caja de 6. 16 lucas de 12, llevas 3 cajas, 50 lucas. Pero por eso, o sea que no, o sea, eso que era realmente un clásico, vos veías... Cristian, vos sos de Mar del Plata de toda la vida, ¿no? ¿Naciste ahí o te fuiste de grande? Sí, señor. No, bueno, nacido y criado acá. ¿Vos te acordás
que en ciertos locales de la H, vos veas los autos, ya con todas las valijas cargadas arriba en el paratecho, y la gente comprando y yéndose con bolsas. Era una imagen, era realmente una estampita de Mar del Plata. Era como la última foto. Abierto a las 24 horas. Sí, abierto, perdón. Y acá el país amarilla viene el dato. Había uno, el de Avenida Constitución, y antes de entrar a Ruta 2, sí. Abierto a las 24 horas, Diego. No me digas que el paisa es tu camarógrafo, otra vez. Estoy con el paisa, como siempre. Paisa, querido, tanto, ¿eh? ¿Cómo te va, viejo? Un gusto saludarte, paisa. Lo conozco al paisa en mi época de AM, mirá éramos jóvenes. Mandale un gran abrazo al paisa. Diego, lo que decís vos... Absolutamente... Es otra explicación de lo de por qué gana Milei. La gente siente que estos 20 años, de los cuales gobernó el kirchnerismo, 16... La gente está mucho más pobre, se acuerda de eso que vos remarcás y hoy no lo puede hacer claramente. Claro. Sí, era clase media. Hoy me decía un muchacho Luber que me trajo, Cristian, yo lo voté a Milei porque la verdad quería un cambio. ¿Vos cómo lo ves? Ojalá que le vaya bien. Yo lo que veo, uno tiene señales. Yo ya esto, también cuando votaron a Macri, la gente quería un cambio y la verdad que... Lo digo con todo el respeto al mundo que te tengo, Dani. No, claro. El cambio no funcionó. Bueno. Y son similares las medidas que se están tomando. No, son similares. No, no, bastante diferentes en cuanto a los tiempos. O los personajes son los mismos. Macri fue mucho más despacio en cuanto a la devaluación y a la suba de precios. Es verdad, fue más... Este fue un shock de un día para el otro. Los que estaban en la clase media frágil pasaron a ser pobres. Pero aparte, si bien todavía no están las estimaciones oficiales. Hay una política que cambiaba desde lo laboral, que se bochó en la justicia, o en principio está bochado en la justicia, que espera que dice la Corte. Entonces, primero que hay que cambiar cosas fundamentales. La gente tiene que trabajar en blanco y no en negro. Para eso tiene que cambiar las leyes laborales. Le guste a quien le guste, le moleste a quien le moleste. Y eso, bueno, también se liberaron las importaciones. El país cambia con todo esto. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el resultado. Bueno, este dato es importante, Diego, y no lo mencionamos en el programa. Ya se está preparando una nueva ley de reforma laboral para presentar esta vez en el Congreso. Asumiendo el error, el oficialismo, como decíamos antes, de mandarlo todo junto, en este caso con un DNI, que fue totalmente denegado por la justicia, justamente lo que hicieron ahora es generar un nuevo proyecto de ley para directamente presentarlo en el Congreso y que sean los mismos volviendo a lo de, yo te voy a decir algo. Cristian, el paisa no me va a dejar mentir porque yo era movilero de Mar del Plata. Paisa, acordate las primeras temporadas que hice yo, que era un pibe. En la puerta de los teatros había 3.000 personas, en la puerta del teatro. O es mentira, o miento, paisa, allá por el 2000, 2003, había 3.000 personas en cada teatro. El teatro estaba lleno y las puertas estaban llenas, salían los actores y tenían 5.000. Era así, paisa, decime vos si miento, No, a ver, el dato se termina confirmando, pero además, Diego, lo que vos tenés que recordar, el 2000 es lo que dice Diego... Y la temporada, mira, histórica de Mar del Plata en cantidad de récord de espectadores, tenés que ir bastante más atrás, en las de 1988. Pero después Mar del Plata ha tenido, previo al 2001 sobre todo, ese panorama 99-2000 que marca Diego de gran cantidad de obras. Y hay teatros que hoy, por ejemplo, no están más. No había están un teatro, más. Es decir, no en algunos sectores, no. que han dejado de estar. Después, a través del esfuerzo de, por ejemplo, Rottenberg trabaja mucho con esa cuestión, pudo recuperar salas que se habían cerrado. Pero el panorama que dan es correcto en cuanto a que el movimiento, incluso teatral, y la duración, Diego, de la cartelera, siempre claro. era, estoy hablando de la prehistoria, mirá. Era la familia Carrera la primera en estrenar, exacto. los primeros días de diciembre. 5 de diciembre. Y la temporada 3 de teatral. Diciembre. Exactamente. Y la temporada teatral se estiraba, en algunos casos, hasta Semana Santa. Mirá, yo la primera temporada que hice como movilero, chicos, me fui el 5 de diciembre porque estrenaba la obra en el Teatro de Carrera y volví el 9 de marzo. Claro. Hoy los pibes, yo veo a mis colegas queridos, Guati, Ambrosino ya no están, pero Layu, que está en Calopaz, van 40 días, 30 días, 28 días, los cámaras lo mismo. Ha cambiado también toda la industria. A mí me preocupa ver la foto... De una Mar del Plata, un 5 de febrero, en esta condición, ¿no? Prácticamente, porque vos estás viendo esta foto, Rochi, y decís, hay gente. ¿Salo? No, en otra época no había nada, no había lugar para. No había lugar, pero era imposible. Claro. No ibas porque no había lugar en la Rambla. No, Tenía sombrilla clavada en el cemento, chicos. Y la parte inmobiliaria.
lo que hablaba recién, sí, del año del teatro, la inmobiliaria, iba la gente y no daban abasto para alquilar las inmobiliarias. Bueno, estaba iban leyendo, sobre la marcha. Estaba buscando, Diego, justamente cómo cayó el salario mínimo o el salario promedio de los argentinos en dólares para entender por qué en esa época que vos estás describiendo, los teatros, por ejemplo, estaban repletos de gente. Claro, 1.840 dólares ajustado al dólar. ¿Cuánto? Blue. ¿Hoy de cuánto es? De 300 dólares el salario promedio del argentino. En esa época de 1.840 dólares. ¿Qué año es Rochi eso? ¿Qué año es? Y lo que estaba diciendo del 2000. Sí, 90 y pico, el 2000 empezó la crisis. Por eso no, antes pero, de la crisis. Y después hablando, volvió. Antes de la crisis. Mar del Plata después, la crisis fue de 485. Pero Mar del Plata después, en el 2003-2004, tiene un resurgimiento muy interesante también, Cristian. Yo me acuerdo la peatonal, vos tenías un Manolo que a las 2 de la mañana tenía 4 cuadras de cola, ¿te acordás? Cristian, de eso, sí. 4 cuadras de cola. No estoy exagerando, Cris. Lo sabés que no estoy exagerando. No, no, absoluto. Para comer churro. Ese no, pará, hace dos temporadas también, Bueno, puede ser. Y el Manolo de la playa también. Ah, pero el de la playa. De la costa. El de la playa es más vistoso, es como la vedette. Yo, el que. Vos, el no de me Rivadavia. Acuerdo si era la peatonal Rivadavia. Rivadavia. Ese laburaba toda la noche. Sí. El de la costa, ¿verdad? Lo que dicen, un buen fin de semana, incluso en épocas de bajo consumo, sí, siempre tiene movimiento por una cuestión de capacidad y de la vista que dicen. El que recordás correctamente, Diego, es el de calle Rivadavia, el primer local que tuvo la firma Manolo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y es verdad, con esas largas colas que superaban, por ejemplo, calle Santa Fe Corrientes, sí, con gente esperando no solo para comprar, sino para entrar a comer. Mirá lo que te voy a decir. La última temporada de Midachi, que fue mi primera temporada laboral, se me pone la piel de gallina porque uno recuerda y empieza a hacer un poco de historia de la cantidad de años que labura en esto. No me acuerdo del teatro, pero era un teatro que tenía capacidad para 2.000 personas, 1.800, pero era un teatro enorme. Y hacían tres funciones. Sí. ¡Tres funciones! Sí. Hoy llenar una sala de 250 personas es un milagro. Sí, pero lo que no nos tenemos que olvidar es que el dólar estaba hace un año 389 pesos. Claro, claro. ¿Viste? Entonces, claro. Y no cambió mucho la situación de los salarios. Entonces, acá el problema no es lo que cuestan las cosas, el problema es lo que se paga. Es gracioso. Una jubilación, 85 dólares. 85 dólares. Vos imaginate. No, es una locura. Y la moneda de ajuste, justamente, ¿cuál es? Las vacaciones, el lujo que uno se puede dar. Que lamentablemente es un lujo, porque ojalá pudiese ser un derecho tomarnos todos vacaciones e ir a disfrutar del mar y aquellos que no lo conocen por sobre todas las cosas. Pero es imposible. Si no podés comprar carne, si no podés comprar medicamentos, lo dijimos al comienzo del programa, lo que más bajó en consumo entre enero del año pasado y enero de este año es justamente los medicamentos y la alimentación, los alimentos, un 45% de ajuste en ese sentido hicieron las familias. En la dinámica de vacaciones, la gente cena que en los hoteles, compra fiambre, la rotisería veo que es una herramienta que siempre que es fiel en Mar del Plata. ¿Cómo se la arregla la familia que va con el mango justo? ¿No va a comer a Lem o La Barría o a Güemes? El gran cambio, Diego, que se vio en esta temporada, por lo menos, tiene que ver no tanto con la cena, sino con el almuerzo, donde directamente la gran mayoría se traía las cosas para comer a la playa. Claro. Hemos hablado algún día con vos acerca del recuerdo que tenías de las rotiserías por calle La Madrid, Canales, rotiserías que han trabajado muy bien y obviamente donde se termina comprando, quizás trayendo la comida. Y la otra gran diferencia es aquel que no está en hotel, sino que está en casa o en departamento, cocinándose directamente para traer después qué va a comer aquí en la playa. Porque más allá de los precios acomodados que te mostrábamos hace un rato, el cálculo es ese, 4.500 por 4, son 18.000 pesos 18 para un almuerzo en la playa. Escuchame, Frasino, vos que sos hinche de San Lorenzo, ¿usted siempre veranea en el Caribe? ¿Alguna vez fue a Mar del Plata usted? Estuve la semana pasada. Ah, bueno. Y es más, puedo dar precios de Mar del Plata. ¿Cómo se llama a tu vieja? Betty. ¿Betty te llevó a Mar del Plata de chiquito? Sí, vamos a ¿Vos te acordás cuando llegaba la hora de morfar al mediodía y vos tenías la rotisería? Yo paraba en el Faro. En el Faro había una rotisería gigante, Cristian, no sé si sigue estando, ahí justo frente a lo que era Marbella. Bueno, ahí un centrito, estaba la farmacia y la rotisería, lo único que había. La rotisería a las 2 de la tarde tenías 300 personas a la puerta. Explotaba. Y sacaban 7 milanesas por familia, 8 milanesas por familia, 6 por... Ahí en Punta Mogotes. Y no existía la comida saludable. No. Salía todo lo genial. Pero era los sándwiches de milanesa, los sándwiches... Era otra... Era, vos, no existía esto de llevarte
galletita con paté a la playa. No, no, de no. Llevarse el tupper, no. Pero bueno, ibas, Dani, a la gracias. Yo por... iba a Miramar y también lo mismo, no solo Mar del Plata era ese boom. A ver, Dani. No, solamente para decir, escuchando todo esto, está claro por qué la gente votó un cambio. Hoy los argentinos son mucho más pobres y por lo tanto... ¿Cuáles son las consecuencias? Le están dando la oportunidad a alguien que está pensando algo muy distinto. Después está en una responsabilidad de él que, por supuesto, muestra resultados en el corto plazo. Tiene tiempo todavía, el tiempo está de su lado, ¿no? Creo que sí. Cris, ¿cuándo crees que empiece el movimiento? También para ir planeando, ¿qué esperas vos? ¿Viernes o por ahí se adelanta un poquito, aprovechando que también ya empiezan las clases y por ahí ya el miércoles tenés un poquito más de gente en la ciudad? Yo creo que se adelanta un poco. El promedio que dio la gente de Aguasa, que es la caminera en este caso, o el viaje que tenemos por autovía número 2, la principal ruta de acceso a la ciudad de Mar del Plata, ha marcado el mismo comportamiento durante todo enero, Diego. Lunes, martes y miércoles, movimiento mayor en dirección a Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a Mar del Plata. Entre jueves y sábado, sobre todo, se da la mayoría de los arribos. Yo creo que con este feriado de carnaval, a partir del jueves, debería notarse mucho más movimiento en todo este sector de la costa. Y te voy a decir algo, Cristian. Más allá de la mala temporada o la regular temporada o una temporada que todavía no se sabe bien si va a ser como van a empatar, van a perder o ganan por penales, lo que ha ayudado, que en otro momento no, es el clima. Claro. Hay un clima maravilloso en toda la costa atlántica. Puede llegar a cambiar. No me di cuándo va a cambiar. Sí, porque va a cambiar en los próximos días, lo comentaba Cristian más temprano, y es justamente el niño y la niña los que se cambian en esta últimas semanas de febrero y comienzos de marzo. Sí que se espera que bajen un poquito las temperaturas. Ahora tenemos una ola de calor muy importante, pero va a seguir la lluvia, la tormenta y este clima de inestabilidad que puede, tal vez, al que no sabe si irse o no, hacerlo volver para atrás. ¿Pero cuándo decís que va a llover? Ahora, de los días que se vienen, Diego, el más complicado sería por lluvia el próximo sábado, exactamente. Después podría estar lindo, no por ahí tan agradable como han sido los últimos 25 días. Más allá de alguna lluvia particular en algún momento de un par de horas, 25 días, todos los días de playa. Hoy recién es el día para mí con más viento en este sector aquí de Playa Grande. ¿Pero qué temperatura tenés allá en Mar del Plata? 25, el tema es que el viento es del este, a 20 kilómetros la sensación por ahí es un poco menos. Pero bueno, vos tuviste 25 días, salvo alguna cosita de sol, es la perla del Atlántico, Mar del Plata. Este es el color de Mar del Plata. Chicos, este es el color de Mar del Plata. Yo te digo la verdad, a mí que me gusta el casino, a mí me dejás en Mar del Plata, hago playa, me clavo unos churros Manolo. Si te gusta el casino, y de ahí directamente al Sinoca. No sé bien, la última vez que fui estaba hermoso el casino marplatense, Cris. El casino está remodelado, está muy bien. Todo lo que es el sector de juegos, tanto de cartas como de ruleta. Y después tiene un sector, que es lo que ha pasado en todos los casinos, que han captado directamente las maquinitas. Las maquinitas. Yo juego al blackjack. ¿Cómo conoce Cris Lama, no? No, y debe gustar. ¿Te gusta ir? ¿Vas al casino, Cris, o no vas al casino? Las cuatro veces que fui al casino fue para cubrir la primera bola de temporada. No, hay que... Yo, para mí, si vas a Mar del Plata y no vas al casino, es como que no fuiste a Mar del Plata. No, o sea, hay cosas que Mar del Plata tiene... O sea, son como... La medialuna de la Boston, los churros de Manolo, el casino, una obrita de teatro. El señor del casino pensó el negocio para ganar él, no para que ganemos nosotros. Bueno, pero vos vas al casino, Carlos. No, nunca. Bien. Bueno, ya está el Chacal, que reemplaza a Carlitos de Stroker, un grande, mi querido amigo, el Chacal, un jugador de toda la cancha. Cris, entonces vos me decís que el sábado, qué lástima, porque la verdad que, imagínate que si la temporada está más o menos con lluvia, se cae un 30%, 40% más, ¿viste? Porque la gente se va o deja de ir. Se espera hasta último momento con las aplicaciones del tiempo, veremos si hay alguna modificación. Ojalá. Más allá de un día de que no esté tan bien, creemos que va a ser un buen funcionamiento, por lo menos no se habla tanto de reservas, pero históricamente son 4 días que trabajan y funcionan realmente bien. Sí, olvídate. Te dejo con el Chacal. ¿Qué haces, amigo? ¿Bien? Yo estoy bárbaro. Aprovecho públicamente para saludarte, darte mi solidaridad. Muy amable. A los que nos quieren cancelar, escrachar, denunciar por decir lo que opinamos. Gracias, amigo, gracias. Es la historia del periodismo y acá estamos. Muy bien, señor. Muy amable. Sabes que le quiero mucho. Bien, estamos en Mar del Plata, que espera
un repunte importantísimo. Sí, porque estuvo flojo enero. Estuvo flojo, sí. Repuntó la segunda, por lo que nos contaba Cristian, ¿no? Siempre. Y hoy, ¿vos pensás que esta playa? Sí. Que hay gente. ¿Es playa grande esto? Esto es playa grande. Sí, bien. Claro, el consumo cayó y en la costa cayó. Te dijo Chacal. Dale, dale, gracias. Adelante. Me voy ahí, dale, a Mar del Plata con Cristian. Cristian, contame, un día medio nublado, ¿con qué expectativa arrancó febrero? Esteban, arrancó muy, pero muy tranquilo. 25 la temperatura ahí en la ciudad. Decíamos viento del este que complica, sobre todo la sensación para los que están en la playa. Y este panorama, bien ubicabas de Playa Grande, que es menor al que podíamos esperar en el comienzo de febrero.